This is the moment of great friends of the families, and not only of the families, Ignacio Socias of the International Federation for Family Development, director, and the person, let me say, who invented the, at least the idea of the Venice Declaration. I remember many years ago here in Venice, the first time I've met you, and we spoke about this idea, it's possible to create. And even as well as in the political agenda of 2030 of the United Nations, and also in the Venice Declaration, has just been written all the policies for the future. And as Renata said, we must realize these policies. But Ignacio, the floor is yours. Thank you very much, Antonio, for this presentation, which I'm not sure I deserve, because the idea of giving cities and territories more attention, I think it's embedded in the 2030 Sustainable Development Agenda. And somehow I think we share and we notice, we all notice from the first moment that the voice of those levels of political power and of local power should be much more heard at the UN. So I should add thanks very much also for all your cooperation and all your work during this year that has made, as I said yesterday, that now, I said yesterday 237, we should say 238, today territories have already signed this declaration. Y ahora, con su permiso, voy a hablar en español, porque pienso que el público que está aquí presente me entenderá incluso mejor. Je dois m'excuser avec Jean-Max, mais je pense, Jean-Max, que si je parle anglais ou l'espagnol, c'est pas une grande différence pour vous. Alors, lo que me gustaría es explicarles qué hemos hecho en IFFD por el año internacional, por este aniversario y por qué lo hemos hecho. La convicción de que el año internacional es una ocasión única la hemos tenido desde el principio. Y quizá ver que el décimo aniversario en 2004, quizá antes de que todos nosotros estuviéramos aquí, pasó muy inadvertido, nos llevó a intentar poner más esfuerzo en el vigésimo aniversario y ahora en el trigésimo aniversario. Hay que recordar, para centrar bien el tema, yo creo, que en la resolución de Naciones Unidas y, por tanto, en el acuerdo que da origen al año internacional, se habla, y no lo voy a citar textualmente, si alguien quiere, yo tengo aquí todo un dossier de 30 páginas sobre el año internacional en inglés, que les puedo facilitar. Pero está esta idea de que la familia requiere atención especial. Y me parece que eso es lo que nos reúne aquí hoy. Esa atención, protección, asistencia, que todos nos damos cuenta de que no es solo algo que uno puede hacer, como a veces se dice, por ser family friendly, sino por ser verdaderamente justo. Por eso yo a veces digo que no me gusta la expresión family friendly, porque parece que es como una especie de actitud emocional o sentimental o de gusto personal. Una vez que se comprende la importancia de la familia para el desarrollo, se entiende que no es un asunto de opción personal, es un asunto de justicia y de justicia social. Ahora que nos acercamos
en Naciones Unidas a la celebración de ese segundo cumbre mundial social con ocasión del 30 aniversario de la Declaración de Copenhague y de la anterior cumbre, pienso que es muy bueno porque este tema del social justice, justicia social, está muy en la esencia de toda la génesis. Y pienso que es difícil encontrar un ejemplo más claro de justicia social que es lo que se refiere a las familias. Y además, esa actividad de atención a las familias tiene mucho que ver con el respeto de los derechos humanos y de la libertad. Muchas personas no son capaces de ver respetados sus derechos humanos y no son capaces de ser libres porque no están respetados como familia, como esa unión básica. Y habría que recordar una vez más, y se hace así en la Constitución del Año Internacional, el artículo 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que como todos ustedes saben muy bien, establece ese derecho a formar una familia. Y si hoy, lo hacíamos antes del evento con José, echamos una ojeada al mundo, cabe preguntarse, ¿se respeta verdaderamente este derecho? O muchas veces, por la situación de la mujer, por la situación de los jóvenes, etcétera, etcétera, no está verdaderamente respetado. Por eso, a mí me gustó mucho personalmente ver que la resolución que convoca la celebración del 30º aniversario se dice que es una ocasión que proporciona una oportunidad útil para continuar, diríamos, concienciando, raising awareness en inglés, sobre los objetivos del año internacional. Y no podemos olvidar que la Declaración de Copenhague y el año internacional tienen una unión muy esencial en los tres objetivos básicos que tienen que ver con la pobreza, la erradicación de la pobreza, lógicamente, con la capacidad de obtener un trabajo digno y la solidaridad intergeneracional. Creo que estos son como tres aspectos de esa atención que la familia necesita que debemos tener muy en cuenta. Y luego, como muy bien sabemos, para este 30 aniversario, la Asamblea General, siguiendo lo que se indicaba en algunas propuestas, fijó esas cuatro grandes tendencias, megatrends, a las que se ha ido prestando especial atención en los últimos 4 años. En el primero, la familia y las nuevas tecnologías, segundo, familia, urbanización y migración, en el tercero, familia y cambios demográficos, y en este año, familia y cambio climático. Por eso nosotros, como ustedes saben muy bien, hemos ido ya desde la pandemia organizando estos focus group online sobre cada una de las cuatro megatendencias, con la idea de tener unos contenidos que de verdad nos sirvieran para proponerlos también a nuestras propias familias en nuestros propios cursos. Acabamos de celebrar el Congreso Mundial de IFFD en Filipinas, en Cebú, con más de 1.300 delegados. Hemos tenido el honor de tener a Renata también allí y nos hemos dado cuenta, por lo menos yo me he dado cuenta una vez más, de hasta qué punto todos estos temas las familias nos piden que les demos ideas, que les demos indicaciones. En los días en Cebú, más de uno de los asistentes me han preguntado, muy bien, familias y cambio climático, pero ¿qué tenemos que hacer? Porque nadie nos lo explica. Bueno, pues por eso quizá lo que decía Antonio ahora de educación es tan importante. Bueno, decía,
Nosotros hemos organizado esos focus group. Luego hemos colaborado en la organización de toda una serie de grupos de expertos de Naciones Unidas de carácter regional y también de carácter global. Hemos colaborado y hemos participado activamente en un encuentro de expertos sobre la región árabe en el Cairo, en un encuentro de expertos de América Latina en México, en otro sobre América del Norte en Orlando, en otro que algunos de ustedes conocen bien, europeo en Torun, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora acabamos de tener también el último, celebrados hasta ahora, de ámbito asiático, con expertos de 12 países de Asia en Kuala Lumpur. Pero además no quisimos quedarnos aquí. Y por eso, ya desde 2019, convocamos a todas las organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil que se quisieron sumar a elaborar una nueva declaración de la sociedad civil que se ha ido haciendo durante estos años, ya es una realidad y a la que se han sumado muchas organizaciones de todo el mundo. Bueno, esto es solamente una parte de los... Yo tengo aquí una lista de 28 eventos que en IFFD hemos organizado para preparar esta celebración del 30 aniversario. Querría también ofrecer la posibilidad de que colaboremos en algunos otros eventos que todavía en lo que queda de año se podrían organizar. Sean encuentros de expertos, que quizá ya se han hecho prácticamente todos, o sea también estos llamados Race Awareness Meetings, o sea, eventos que sirvan para llamar la atención, para concienciar de la importancia de las familias en el desarrollo social. Y por mi experiencia, yo diría, y tenemos aquí un buen ejemplo también, que es mucho más importante en estos eventos siempre la calidad que la cantidad. Cuando el año pasado, por ejemplo, nos planteamos con Renata hacer un evento en París para ver cómo influir a un año vista de esta celebración en la sociedad francesa, contemplamos varias posibilidades. Y al final decidimos hacer una lista de las personas que verdaderamente podían influir. Algunos periodistas, algunos políticos, algunos líderes sociales. Y les convocamos y tuvimos con ellos una conversación de 3 horas, como pueda ser un poco esta, explicando, preguntando, respondiendo. Y de ahí se han derivado luego, estamos intentando seguir lo que está sucediendo, más de 100 eventos en Francia, o 100 iniciativas de distinto tipo. Bueno, pues este es el tipo de eventos que me parece que más interés tiene. Y respecto a la declaración de la sociedad civil, quería mencionar, para no ser injusto, que desde el principio han colaborado muy activamente Generations United de Estados Unidos, la Asociación de Familias Numerosas Húngara, el Instituto Internacional de Familia de Doha, FEFAF, que es European At Home Parents and Carers, la organización sueca HARO y también ELFAC, la Confederación Europea de Familias Numerosas. ¿Qué hemos intentado? Pues hemos intentado exactamente hacer esto. Para cada una de las 4 megatendencias, explicar lo que pensamos que las familias esperan de las organizaciones políticas en los distintos niveles. Y por eso yo me voy a detener ahora en hablar de los 11 puntos, sería mucho más largo porque la declaración es más larga que esto, pero de los 11 puntos que resumen esas recomendaciones que hacemos. El primero, facilitar todo lo que suponga la comunicación abierta entre los padres y los hijos
a través de una mayor resiliencia de la familia y de un uso adecuado de la tecnología que incluya tanto las ventajas como los inconvenientes. Pensamos que hay que dejar de hay que lograr que los padres dejen de considerar las tecnologías como algo peligroso, pero algo desconocido siempre, y que de verdad se involucren. Yo, este año hemos dado el premio, como decía ayer, a una fundación coreana que está financiada por Samsung y que es el fruto de un padre de familia con un hijo único que se suicida cuando tiene 16 años por un mal uso de las tecnologías. Entonces él se va a Samsung y le dice, bueno, yo no les voy a decir que ustedes son responsables, pero una cierta responsabilidad sí han tenido. Entonces lo mínimo que pueden hacer es colaborar con esta fundación. Y esta fundación llega a miles de jóvenes coreanos, pero sobre todo a sus padres. Y creo que es un ejemplo, pero es un ejemplo de cómo se puede conseguir que los padres de verdad, sin tanto miedo y sin tanto respeto y sin tanto, se decidan a ser los protagonistas de la educación de sus hijos también en esto. Segundo, enfrentar, que es consecuencia, este gap digital intergeneracional entre todos los miembros de la familia, diseñando e implementando políticas y programas que supongan solidaridad, reconocimiento de la interdependencia y igualdad en el acceso a la educación, esquemas de mentorización entre las generaciones, interacciones positivas en las relaciones intrafamiliares. Creo que podemos facilitar mucho desde el ámbito de la sociedad civil, pero también desde el ámbito del poder público, que los miembros de las familias redescubran el valor de todos estos aspectos de sus relaciones. Tercero, promover el uso de nuevas tecnologías en la flexibilidad en el diseño de los lugares de trabajo y de los puestos de trabajo. Ya sabemos que el trabajo remoto fue de alguna manera impuesto durante la pandemia, que luego ha remitido en buena parte mucho, pero también es verdad que, si lo pensamos un momento, las mujeres siguen estando muy discriminadas, porque siguen teniendo que trabajar como si fueran hombres en un mercado laboral diseñado por hombres y para hombres, Y eso no tiene en cuenta la maternidad. No utilizar las nuevas tecnologías, entre otras cosas, para reconocer esa diferencia, me parece que sería una verdadera pena. Cuarto, desarrollar estrategias que ayuden a las familias a entender el impacto que puede tener en ellas el cambio climático. Por ejemplo, en temas que tienen que ver con la seguridad alimentaria, con la vivienda, con las infraestructuras, las políticas de protección social, etcétera, etcétera, etcétera. Explicar y ayudar a entender que el cambio climático no es algo ajeno a su vida diaria. Quinto, reconocer los beneficios del derecho a la reunificación familiar para la integración de los inmigrantes. Esto es algo muy complicado y en determinados sitios todavía más, pero hay datos y estudios que muestran cómo la reunificación familiar es lo que más ayuda a que un inmigrante se integre. Entonces, habrá que tener en cuenta muchas consideraciones, pero si necesitamos inmigrantes, y en los países europeos los necesitamos en buena medida, necesitamos también que se integren, o al menos poner los medios a nuestro alcance para que se integren. Y vemos todos los días que esto no se consigue, al menos fácilmente. Me parece que
la reunificación familiar puede ser un buen camino para ello, o no, no solo me lo parece a mí, sino ha parecido a todos los que han elaborado esta declaración. También planificar espacios urbanos que sean, yo no diría family friendly, sino family responsive. Es decir, que respondan a las necesidades de las familias. Y otro ejemplo de París, si me permiten, ahora que no me oye casi nadie. En París se construye toda una nueva ciudad de la justicia. Espectacular. Con la idea de que todos los juzgados principales vayan allí. Primero, no se plantea una solución de transporte urbano para que todos los que tienen que trabajar allí puedan llegar. Segundo, como no pueden ir en transporte urbano y tienen que ir en coche, tampoco tienen dónde aparcar el coche. Y tercero, si deciden vivir cerca, no tienen zonas urbanizadas con parques para los hijos o para los ancianos, sino que se han hecho una serie de edificios a toda prisa que no cumplen esas condiciones. Bueno, es un ejemplo. Estoy seguro de que como en todas las ciudades se pueden encontrar ejemplos positivos y negativos. Yo no tengo nada contra. Pero lo digo porque me parece que es algo, dentro de esta perspectiva familiar que intentamos implantar, creo que es muy importante tener en cuenta esto. Que en toda la planificación urbana hay que encontrar la manera de que las familias puedan vivir fácilmente, sin necesidad de tener que dedicar mucho tiempo al transporte, sin necesidad de ir contra el cambio climático, etcétera, etcétera. Siguiente y muy importante, todas las iniciativas que tienen que ver con lo que se llama ECD, Early Childhood Development, educación temprana. Yo puedo decir que hace unos años en el Comité Ejecutivo de UNICEF estuvo una experta que nos enseñaba, a ver, tengo que pensar cómo se llama esto en español, pero escáneres de cerebros de niños con 3 años de edad, en los que se veía la diferencia entre que el padre hubiera estado presente en esos 3 años o no. O al menos ella decía que se veía, porque la verdad es que interpretar un escáner pasa como... Pero estaba bastante claro. Y hablaba de que un niño en esos 3 primeros años hace 1,4 millones de conexiones neuronales por segundo. Y que, por lo tanto, una sonrisa, una caricia, un abrazo, una palabra, lo que sea, le va a quedar para el futuro. Lógicamente, una no es mucho, pero todo lo que va sumando. Y si además de ser la madre la que está presente es el padre, y a veces vemos que lamentablemente no es fácil que estén presentes ni el padre ni la madre. Bueno, ¿cómo se puede conseguir con la flexibilidad que decíamos antes? También porque con esto es con lo que nos estamos jugando en realidad el futuro de nuestros ciudadanos. Desarrollar, invertir, implementar programas de educación parental. Claro, esto en IFFD no sale solo, porque es a lo que nos dedicamos, pero en general, todo el tema es de educación parental, que no es... Porque claro, en inglés es más fácil distinguir parental de parenting, pero o sea, educación parental no quiere decir el nivel educativo de los padres, sino que de verdad se ayude a los padres a cumplir con su tarea como padres. Y hay muchos programas para eso, de parentalidad positiva, etcétera, etcétera. También los de IFFD, pero hay otros muchos más que pueden ayudar. Luego, otro gran tema pendiente que pienso personalmente que este Summit of the Future tendrá que afrontar es la integración social de los jóvenes. ¿Por qué los jóvenes se quedan en casa tanto tiempo, tardan tanto tiempo en formar una familia? ¿Por qué les cuesta tanto encontrar una vivienda adecuada, un trabajo adecuado? Creo que esta es una gran asignatura pendiente que tenemos en Europa.
Y podemos ignorar los datos, pero los datos están ahí. Y pienso que quizá hay que hacer mucha más investigación, hay que tener mucho más, pero hay que ver qué podemos hacer. Reconocer, proteger y valorar la contribución socioeconómica del trabajo del hogar no remunerado y de las tareas domésticas en general, ¿no? Esto, como saben muy bien, es la meta 5.4 del objetivo 5 de igualdad y es algo en lo que podemos también, me parece, trabajar muy directamente. Y por último, y esto fue objeto de distintas discusiones al elaborar la declaración, promover un envejecimiento activo sano. Todos sabemos que ahora mismo nos hemos encontrado con una generación intermedia de jóvenes abuelos que todos intuimos que pueden aportar más a la sociedad, pero no lo tienen del todo fácil. Y tampoco se trata, por supuesto, ni de que sustituyan a los padres, ni de que vuelvan a trabajar si están jubilados. Pero me parece que en esto también hay que desarrollar una gran imaginación para que se dé una solidaridad intergeneracional que consiga que se sientan útiles, porque de hecho muchos de ellos lo son, y al mismo tiempo que los demás se beneficien de esa utilidad. Hay algunos ejemplos, aquí mismo en el Véneto, hablábamos hace años de esos hogares multigeneracionales, donde, pero en fin, en general, aprovechar para que los jóvenes, por ejemplo, que ayudan a los ancianos que están solos, puedan obtener algún tipo de beneficio, por ejemplo, una vivienda en la que poder estar gratuitamente mientras estudian. En fin, hay muchas soluciones, pero lo que está claro es que las cosas en la sociedad han cambiado. Quizá han cambiado más rápidamente que antes. Y la sociedad civil, por un lado, pero también la sociedad política, tiene que conocer la realidad y dar respuesta a las nuevas situaciones y a los nuevos problemas. Me parece que en estos 11 puntos podemos resumir 11 necesidades que ahora mismo nuestras sociedades tienen, que están pendientes de resolver y que ojalá este 30 aniversario del Año Internacional de la Familia sirva para avanzar en esa solución.